Las bandelocas ya tienen muchos años, la neta. No es algo tan reciente. Todo empezó por mi mamá. Mi mamá desde Okay. siempre se ha dedicado a las cuestiones de los banquetes, las taquizas y todo esto para los eventos. Entonces, pues, la cocina ya siempre la ha traído mucho, ¿no? Y nosotros Sí. también, por ella. Entonces, pues llega nosotros con el 2015, pues ella empezó a hacernos banderillas para nosotros porque nos En la gustaban. casa. Sí, pero pues ¿dónde ibas a comprar banderillas? Porque, pues, Sí, ¿dónde, sí, sí. sabes? Que siempre lo vemos en las series, ¿no? De que Sí, ah, vas a la feria y puesto claro. de banderillas. Como que es algo muy icónico, pero nunca había Sí. tocado que alguien aquí en la Claro, un ciudad. negocio ya fijo, estable, Ajá. pues. Entonces, ellas pues nos hacían banderillas y la verdad, pues súper ricas. Y pues tocaba que invitaba a mis amigos, a mis primas, a mis primos, y les hacíamos banderillas también. Y como que la misma gente nos fue pidiendo de que, oye, ¿por qué no venden esto? Está bien bueno. Pero pues nada más se hacía la clásica, ¿no? La de pura salchicha. Ya ahorita tenemos muchas, pero pues solo Sí. tocó eso. Entonces, pues la misma gente, mis mismos primos. Perdón, Lolita ya la. Oh, ya se fue. Se les fue. Unos pedían, ¿no? Entonces llega un momento en que era como algo que ya sabíamos que teníamos que hacer. Entonces lo practicamos, mi mamá y yo, pues en 2015, yo con 15 años. Pues era un Sí. chamaco miedo. Sí. Como esa gente, ¿no? Que nació en el 2000, o sea. Sí, un chamaco miedo. Sí. Y tú un año, ¿no? Del Sí, man, 99. ¿tú qué vas a ver? Oye, entonces, pues a mis 15 años, pues yo pues con la ilusión, ¿no? De que sí, qué padre tener un negocio. Y pues ella ya con esta la receta y esto, entonces, pues decidimos, ¿no? Entre los dos, pues poner un negocio. Sí. Y estable, salió la idea de poner un carrito, que es como un carrito de hot dogs, que ahí luego te paso la foto. Sí, un carrito. Aquí, el Sí. carrito. Una de las fotos que tomamos ayer, ¿no? Así. Acá. Entonces, este carrito se mandó a hacer, se mandó a rotular y lo utilizábamos solamente para eventos. Okay. Entonces, yo me encargué principalmente de la cuestión de pues ponerle el nombre, los logotipos y todo eso. Pues tenía 15 años, pero pues me gustaba, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué vas a saber de edición a los 15 años? Sí, en Paint, ¿no? Acá. De Bandelocas. hecho, Paint. En Excel, como los arquitectos, ¿no? Que hacen en Excel algunos planos. Sí, entonces, de hecho, me acerqué con una prima, me acuerdo. Ella, pues, recién egresada de comunicación. Entonces, ella me dice de que no, pues yo te ayudo ahí, pues yo le sé ahí más o menos a editar y unas cosas. Ya, Simón, ya, pues me acerqué con ella. Entonces, el nombre principal que teníamos para el negocio, bueno, era mi idea que yo había pensado, era banderillas smile, de sonrisa. Okay. Que un consejo emprendedor para todos es que no utilicen nombres en inglés Aquí. para los negocios. Sí, ya ves que Okay. ahorita se está utilizando mucho de que, por ejemplo, no sé, un negocio de banderillas, corn Cordón dogs, sí, stick aquí. Bien algo así, largo. pues. Entonces la gente pues no te termina entendiendo a final de cuentas. Y es muy batalloso. Y llega un momento en que pues ya no te van a decir como que, ah, vamos a las bandelocas. No, pues te van a decir Vamos de a las que vamos banderillas. a ir a las de la plazuela, esas que están ahí. Sí, que Entonces, todavía se equivocan, ¿no? Con ese nombre, y ahora sí. imagínate en inglés Nos, le ahí. dicen banderolas, le dicen salchicha en palo, le dicen. Entonces, sí es muy importante la cuestión de los nombres y creo que es muy importante que utilicemos el español. Claro. Entonces, Smile, yo retomo, le quería poner. Pero me dice mi prima, ¿sabes qué? Es que el nombre está bien difícil. Yo tenía una amiga que tenía una boutique y le puso suite a su boutique. Y la gente, por eso les digo, le decía a la suite. Entonces, no, pues sí, cierto, ¿no? Y la verdad sí sucede muchísimo que Sí. se equivoca la gente con los nombres. Entonces, pasamos. Oye, pues qué tal si sí, pues ahí anda en el mismo asunto de lo juvenil, la interacción, que las banderillas, algo muy acá, pues muy fresco. Sí. Entonces, ¿qué tal si locas banderillas? Y no, que si sí, está bien chido, no sé qué tanto, hicimos el logotipo, era una bandería bien risueña que decía locas y todo. Entonces, Sí. así empezamos, ¿no? Empezamos como locas banderillas. Ahí, pues empezamos a trabajar. No duramos mucho, no dimos mucho seguimiento al proyecto. Pues te digo, yo tenía 15 años, no tenía muchas, como horizontes Sí, tan, ¿sabes? la visión, Sí, ¿no? la visión. Sí, era como un hobby, más que As, nada. sí, entonces hasta ahí quedó el proyecto, duramos como un par de años y sí nos llegaban a hablar una vez en cuando como para,
No, que la kermés de la ETI. No, la kermés del CEN. Y así estábamos en kermeses principalmente. Pero no teníamos eventos porque no, pues no teníamos redes, no teníamos todo eso, ¿no? Entonces no tenía nada de eso. Y en el 2018, que entro a la universidad, a mi licenciatura, me acuerdo que me invitaron porque usualmente en mi universidad hacen como expos de, sí, de puestecitos, entonces apoyando una causa. Entonces todo lo que tú vendas, tú das un por ciento o tú das lo que tú elijas a esa causa y se apoya. Okay. A veces son para perritos de la calle, niños huérfanos, personas del asilo. Entonces, esa ocasión me acuerdo que era para una campaña hacia los señores, los adultos del asilo. Entonces, okay, me acuerdo que estaba la convocatoria de que no, que vénganse a vender, no sé qué tanto. Y yo me acuerdo que estaba pensando, pues, yo quiero vender, ¿sabes? Porque ocupaba dinero. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué voy a vender? Sí, pues, ¿qué voy a vender, sabes? Entonces, me acuerdo de que, oye, las banderillas tienen años ahí el carrito, o sea, tenía como un año que no lo usábamos, yo creo, o más. Y dije, no, pues las banderillas, sí, a huevo las banderillas. Ay, perdón por la palabra. Nah, pues no, a huevo. Ya dijiste plemiado, ni chamaco. Ah, chamaco, ya. Es por los memes. Sí, sí, claro, claro. Entonces, digo, no, sí, las banderillas las vamos a poner. Entonces, ya me acuerdo que hablé con una amiga. Y ella me dijo que sí, yo te voy a ayudar y no sé qué. Entonces nos pusimos en la feria. No manches. Y fue un éxito. O sea, la fila, o sea, era interminable. Y pues imagínate tener mucho tiempo sin usar el carrito, sin vender. Y que de repente llegues ahí y que una fila de 20 personas y que no bajaba. Constante, no bajaba. Pues fue como que no manches, o sea, ¿por qué dejé esto? ¿Por qué dejé este proyecto? Sí. Porque pues tiene todo, ¿no? Para hacer. Entonces ahí, me acuerdo que nos fue súper bien, me fue súper bien. Y pues ya me entró la idea. Ya te cayó, ¿no?, el 20. De que, oye, o sea, esto de las banderillas es un éxito, gracias a Dios, está súper bien. Entonces se tiene que hacer algo con esto, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que en la misma universidad tenía la materia de diseño de imagen. ¿Qué es lo que estudias? Imagen y relaciones públicas. Okay. Y también estoy en derecho. Derecho, los fines de semana. Sí, sí, explicaste eso. Okay. Pues, que está muy extraño, ¿no? Uno pensaría que derecho es como que demandante, ¿no? Sí, y como que nada que ver, ¿no? Las dos ramas. Pero hay un porqué. Sí, sí. ¿Cuál las elegí? Y pues ahí estoy, porque me gusta la cuestión de las leyes, de la diplomacia, de la justicia, el sentido de la justicia, pero también sí, me gusta la cuestión de los medios y me gusta pues todo esto, ¿no? Del marketing, social media, sí, y pues ahí lo estoy viendo de alguna manera. Ajá. Sí, que tiene sentido, ¿no? O sea, en todo yo creo que si quieres hacer algo tienes que saber moverlo. Claro, claro. Entonces, pues ahí andamos cualquier cosa. Entonces, ¿en qué me quedo? Ya te cayó el 20, okay, que era un éxito, sí, este, que dirías que hacerlo ya a gran escala. Pues, así sí, es. Entonces, me acuerdo que tenía como la materia de desarrollo de marca. Entonces, uno de los proyectos que tenía que hacer era el desarrollo de una marca. Y me dije, o sea, caí de que, oye, pues, lo de las banderillas, el logotipo en Paint, o sea, lo que es banderillas. No, sí, pues, con una imagen de Google, ¿no? Sí, entonces, así, photoshopeada. Literal. Entonces, dije, no, pues, esto, lo voy a utilizar y así ya me queda. Y ya lo puedo utilizar para la marca. Y me acuerdo, el nombre Bandelocas surgió aquí. Ok. El nombre Bandelocas, de hecho, se lo dio la misma gente. ¿A poco? Al momento en que se llamaba Locas Banderillas, en el bande había un espacio y decía Locas y luego Orillas. Ah, ok, era doble, ¿no? Sí. Entonces la gente... Al medio, sí, ¿no? Ajá, se iba a eso. Y decía, vamos al... quiero una bandera y loca, las bandelocas. Por ejemplo, cuando me daban mis reconocimientos de que en las expos de la universidad, sí, de que agradecemos a bandelocas. Y... No me llamo así. Wow. ¿Quién es? No me han avisado, sí, sí, había, sí, otros. Sí, sí. Entonces, qué loco, Sí, o sea, la misma gente. Y cae el 20, que es mucho más fácil decir, sí, vamos por una bandeloca, que vamos por una loca bandería. Ajá. Entonces dije, no, pues la gente ya le puso un nombre, ya lo recuerdan así. Me acuerdo, ya pues lo diseñé, le puse Bandelocas
Y pues ahí surgió ya la marca como tal, Van de Locas. Y comencé, tomé el proyecto, ya tenía el diseño de todo, marca, redes sociales. Y pues me fui como gran tobogán, como quien dice. Ok, ¿y qué fue lo primero que tuviste que hacer? La cuestión de las redes sociales. Ok. Las redes sociales son súper... O sea, los permisos al final. Sí. Primero las redes sociales, pues porque las redes sociales es tu perfil ante... Es tu cara hacia la gente ya. Así es. Entonces... Que se me hace que tienes poquitas fotos. Me gustaría que publicaras fotos. Bueno, no sé qué idea traes, ¿no? Pero okay. Se me hace... Bueno, yo como creador de contenido, la constancia es lo que me ha hecho también crecer, de que todos los días estás subiendo. No estoy diciendo que todos los días tengas que subir, pero en cierto punto también sé que como tú trabajas ahí, pues no es tan sencillo como que estar en todo... Y tener que darle el 100% a todo, ¿no? Sí, pues es que pero yo... estaría padre. Sí, claro. Y es que yo me encargo también de... Pues soy el community manager. Sí. Y soy el que la prepara. Y soy... Sí, el que cierra, el que hace todo antes, el que sigue el producto. Sí, entonces sí está bien complicado. Pero sí hay un diseño para las redes, feed. Para el feed, para Instagram. Pero pues apenas se va a ejecutar, pues. Está el proyecto, está el diseño, pero apenas lo vamos a llevar a cabo. Okay. Entonces, por el momento solo hay 3 fotos ahí, pero pues aguántenme. Sí, que para cuando ya salga esto, a lo mejor ya hay. Ya sí. Ya hay contenido, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, entonces, las redes sociales. Sí, entonces, ahí. Porque te digo, las redes sociales son las caras ante el público y es como ahí, es como llegamos a la gente principalmente. Entonces, decidí hacer Instagram, Facebook y nada más, porque son pues las principales, las que más usa la gente. Sí. Entonces, comencé por eso y en el 2020 decidí ponerlas en mi casa. ¿En tu casa? En mi casa. ¿Y eso? Pues 2020, pandemia, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Y yo quién hace proyectos en su casa? ¿Quién hace? Yo. ¿Y yo aquí no? Oye, entonces, no, pues... Un local en abrir en 2020, pues claro que no. Sí, era complicado. Es imposible, o sea... Imagino que también atendías a cierto tipo de gente o era de que abierto quien quisiera ir. Sí, o sea, estaba el negocio ahí y no tenía distinción de nada. Nada, nada. No, claro. No, yo decía por seguridad, ¿no? Ah, no, pues sí tenía de que la distancias marcadas, tenía de que una cuerda que dividía donde estaba yo hacia la gente y pues estaba, pues todo eso. Una banda, ¿no? Acá, transportadora. Sí, ándale. Aprendías cómo pasar la banda. Como en los restaurantes de Japón, que te llega el sushi. Ándale, por alrededor. Ándale. Entonces, sería padre eso, ¿no? Acá. La voy a poner algún día. Próximamente. Sí. Acá, algo en el centro, el carrito en el centro y la banda alrededor, ¿no? Así que la gente llegue a 1 metro de distancia, se siente. Y ya, vaya pasando. Estaría curado. Algún día. Algún día. Oye, entonces... fue como en octubre del 2020, cuando decía, ya la pandemia no estaba tan fuerte. Entonces, era como que ya tenías cabeza para otras cosas, en este caso, pues, para poner... Tan fuerte, ¿no? Ah, sí, pues... Porque... Sí, ya. Para mí ya esto es un tema de suerte, ¿sabes? Sí, bueno. Ya sería... Es que la gente es muy ambiguo. Sí, sí. De repente gente que ni sale ya tiene, y luego gente que es todos los días en antros, bares que deberían de estar cerrados porque está cerrado el Cafenio y yo no puedo ir a sentarme al Cafenio ahora a hacer mis videos o planearlos, pero los bares y antros están bien a gusto. No tiene lógica eso. Ajá. Pero pues bueno. Pero corrupción. Cada quien. Pero ¿quiénes somos para juzgar? Ajá. Bueno, entonces, ¿estás en la... En mi casa. En tu casa. Sí. Entonces ahí, pues ahí se empezó, ¿no? Otra vez, pero ya con un menú más amplio. Okay. Porque ahí la cuestión de las banderías coreanas, ya se me metió a mí la idea de que, oye... Okay, ¿por qué inspiración, no? Sí, ¿por qué no hacemos esto? Y pues yo le platico a mi mamá de que, oye mamá, ¿sabes qué? Vi esta banderilla, hay que hacerla. Y ya se encargué, que sí que le voy a poner esto, no sé qué tal. ¿Tu mamá hizo la receta? Sí, la receta. Okay, la receta mágica. Así es. Entonces ya, salía, pum. Luego salió la segunda en salir, fue la pulpo, que es de las que más vendemos también. Está bien. Que rica. Mágicamente ayer no salió ningún pedido cuando estábamos grabando. No, pero bueno. Te fuiste y salió. Ay, no puedes. Y la Michelle dijo de que, ay, se acaba de ir y ahí. Sí. Entonces salió la pulpo y luego salió la que tiene papa afuera. Sí, ¿cómo se llama esa? Esa, yo le puse el nombre, se llama paparilla. Ok. Pero estaba entre van de papa
Y luego estaba Paparilla y dije, no, pues Paparilla. Paparilla suena más chido. Que hasta la fecha hay mucha gente que se confunde y le dicen... Paparrilla. Paparrilla, inclusive a la parrilla le dicen. ¿Qué? Acá no dice. ¿Dónde dice? Sí. Entonces, Igual si se les ocurre mejor nombre para la lavandería con papa. Sí, y les regalo una. Sí, me ayudan. Entonces, sí. Sale la paparilla y ya sale el menú de las coreanas. Empezamos a ofrecer coreanas. Y luego llegan las papas, luego llegan los boneless. Entonces, consecutivamente, pues, iba aumentando el menú. Conforme iba llegando la inspiración, la lavandería, me iluminaba de que, le vamos a agregar esto. Un espiro banderilla al rato, sí. ¿No? Mamá, ahora esto. A las 3 de la mañana, acá. Mamá, se me ocurrió una idea. Así vamos y ya se pone. Toma, que ya voy a meterlo.